vivienda porque no Sí. estoy vigente en el registro social, en el, perdón, en el registro civil. Entonces eso no está Sí. complicado. Sí, nosotros hicimos el tema ese y mandamos ahí. El CEPRI es el que está poniendo las trancas. Po. Exactamente, po. O sea, si saben ellos que estamos en pandemia y no nos dan ese... Vamos a ver quién más se incorporó, a ver. Había visto a la Gloria, pero parece que... Hola, prima. Hola, primita, ¿cómo estamos? Bien, pues cuidándome del virus, porque mi hermana lo ha tenido dos veces ya. Oh. Hay que cuidarse, si esto no es chiste. Sí, mi hija mayor estuvieron contagiadas también. Dio la cara. Cuidarnos. Ya. Como ya nos está quedando poquitito, lo principal es porque no tenemos ningún varón aparte de Carlitos, Juan Jaime y Francisco, que cuando ya estén exponiendo, apaguemos el micrófono, ¿ya? Sí. Para que podamos escuchar en este caso al encargado de seguridad. Y obviamente cada vez que queramos hablar, no abran el micrófono y dicen quiero preguntar algo, pero cuando comencemos la reunión, ahí todos apagamos nuestro micrófono. O sea, o apagan el micrófono o está uno, si no hay ruido ambiente no hay problema. Claro, si no hay ruido en su ambiente, podemos tenerlo abierto el micrófono, pero si hay ruido... ¿Y eso qué es? ¿Usted que está transmitiendo en YouTube? No lo sé. Ya, habemos 16. Ya. Margarita Mora, Uve, sí, oye, no, explicar un poquito por qué tenemos esta reunión en una parte que está interterritorio, que sería sí. Bueno a lo mejor a futuro hacer algunas reuniones más allá de esta coyuntura, sí. Hacer una reunión de ese tipo. Y además principalmente, que ya se conocen. Claro, es porque la Dirección de Seguridad Ciudadana tiene dividido, digamos, en dos polígonos o sectores, el sur. Entonces, uno es de la Estrella hacia abajo, el otro de la Estrella hasta las Torres, y por eso la reunión tenía que ser junto para que ellos lo explicaran el tema. Ahora, igual después lo que vamos a ver va a ser un tema general como el tema de los juguetes, que no a todos nos compete por igual. Y ahí veremos algunos varios. Nos ha conectado alguien de salud todavía para ver si a lo mejor ellos tienen algún tema también que puedan ver una vez que termine. Bueno, en este caso yo hablé con Mabel, que es la que representa al territorio número 8, y no se va a poder conectar. No sé si la tía dice que se conecta. Sí, tienen que informar con respecto al paro y las razones por qué están en paro, y que mañana sigue el paro de todas maneras, y esperemos que se conecte una de las dos, por lo menos para que puedan explicar eso, que son temas relevantes y transversal que nos concierne a ambos territorios y a toda la comuna en general. Así que yo creo que ya deberíamos partir. Sí, somos 17. Somos 17, entonces le vamos a dar la bienvenida a esta primera mesa interterritorial virtual a todas las chicas del territorio número 2 y del territorio número 8. Y como ya explicó mi compañero, se hizo específicamente por la división de los polígonos que tiene que ver con el tema seguridad, que eso van a explicarnos nuestros compañeros, que es Francisco Jorquera. Y yo le voy a pedir ahora a todas, darle la bienvenida, con todo el cariño del mundo. Que pongan en silencio sus micrófonos,
¿Cómo se pone en silencio? Que pongan todos los micrófonos en silencio. Y vamos a dejar a Juan Jaime, nuestro compañero de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública. ¿Ya? Vamos, compañero. Ya, buenas tardes a todos los dirigentes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Jaime. Y hoy día la reunión, bueno, el polígono 2, como bien decía Uwe Carlos, se refiere a Torres, Los Mares, La Estrella, Claudio Arrau, como el polígono 2 de allá de Pudahuel Sur. Y en esta oportunidad lo que se va a hablar va a ser netamente sobre los móviles de seguridad que están funcionando ahora desde el 1 de noviembre hacia adelante. Entonces yo les quiero presentar a Francisco Jorquera, que es el encargado de los móviles de seguridad, para que él lo muestre en Power y le explique a ustedes sobre los móviles de seguridad. Así que dejo a mi compañero Francisco para que hable con ustedes. Francisco. Buenas tardes, vecinos, vecinas. Buenas tardes también, compañeros, compañeras, ¿cierto?, de la Municipalidad de Pudahuel. Agradecerles esta oportunidad, ¿cierto? Yo soy Francisco Jorquera Santis, soy el coordinador del área de prevención situacional, que es un área de trabajo del Departamento de Seguridad Pública de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública. Y les voy a hablar acerca del programa de prevención y asistencia vecinal, más conocido como las camionetas de seguridad o los móviles de seguridad, ¿ya? En esta lógica de que nosotros hemos trabajado entre todos, ¿cierto?, en el departamento para reestructurar y mejorar, obviamente, ese servicio. Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint que agradecería me informen que lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, se sí. ve. Sí, chiquitín, perfecto. Pero se ve. Ahí está. Maravilloso. El objetivo general de nosotros es contribuir en la disminución de la percepción de inseguridad de los vecinos de la comuna de Pudahuel, o sea, es contribuir a que los vecinos tengan menos temor, ya que experimenten menos temor. Y eso es un objetivo que es transversal, finalmente, a otros programas también del Departamento de Seguridad Pública. Las alarmas comunitarias, los 1000 pasajes, el programa de atención a víctimas, ¿ya? Y que es un objetivo que está consignado tanto en el Plan Comunal de Seguridad Pública como en el Plan de Desarrollo Comunal o PLADECO, ya que son instrumentos de planificación que nosotros tenemos en la comuna y que obviamente está incorporado, en el caso del PLADECO, el tema de seguridad, y en el tema del el Plan Comunal de Seguridad Pública exclusivamente respecto a la prevención de los delitos, las violencias y las incivilidades. ¿Cómo nosotros pretendemos lograr este objetivo general? Bueno, primero que todo es realizar un patrullaje preventivo en calles y puntos focalizados distribuidos en 6 polígonos de acción. Como nosotros generamos finalmente esas rutas de patrullaje, es en base a diferentes datos, ¿ya? Datos que son de carabineros, datos que son de nuestro sistema de cámaras de teleprotección, ya datos que extraemos del Centro de Estudio y Análisis del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y datos cualitativos, o sea, que tienen que ver con la percepción, ¿cierto?, de los dirigentes vecinales a través de nuestro gestor de seguridad, en este caso en Pudahuel Sur, Juan Jaime, que se encuentre acá presente. Entonces, lo que yo hago básicamente es cruzar esa información y generar una ruta de patrullaje para que la camioneta pase por ciertos puntos en ciertos horarios donde pueda ocurrir algún tipo de delito o alguna incivilidad. Ya, incivilidad entendemos a ciertos comportamientos que transgreden la moralidad, por así decirlo, como consumir alcohol en la vía pública, generar rayados, destrucción del inmobiliario, del bien nacional de uso público, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto, nuestro primer objetivo específico, y que es transversal finalmente a los otros objetivos, es realizar este patrullaje preventivo, que es recorrer la comuna en los polígonos que nosotros nos hemos dividido. Y ahí les voy a explicar por qué se llama polígono y por qué está dividido de esa forma, ¿ya? Segundo, identificar factores de riesgo situacional, o sea, todos aquellos elementos que estén en el espacio público, en la plaza, en el parque, en la calle, ¿cierto?, como podarboria, microbasural, luminaria en mal estado, ¿ya?, que podrían
aumentar la probabilidad que se cometa un delito o que generen temor en los vecinos. Es un lugar oscuro, unos recovecos, qué sé yo, ¿ya? Y también incluye aquellos factores o aquellas amenazas, por así decirlo, que aumenten la probabilidad de que ocurra alguna emergencia, ¿ya? Por ejemplo, algún microbasural que se pueda convertir después en algún incendio, señaléticas en mal estado en el suelo, ¿ya? Que podrían incidir en algún accidente de tránsito. Ese tipo de elementos también los inspectores los van identificando para que nosotros como municipalidad podamos dar alguna respuesta en la medida de lo posible, ¿cierto?, a esos requerimientos, ¿ya? Tercero, asistir y prestar apoyo a víctimas de delitos y afectados por emergencias, ¿ya? Los inspectores se han capacitado en primer auxilio, y sobre todo se han capacitado en primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Lo que generalmente se le llama contención emocional. O sea, ir y trabajar con, en este caso, asistir, apoyar a la víctima o a las víctimas de algún hecho de delito o de violencia, ¿ya? Para después derivar al programa de atención a víctimas Te Acompaño, o para poder derivar al programa de atención a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también tiene una sede en Pudahuel, que está ahí en La Estrella con San Pablo, o también algún otro programa, si un caso de violencia intrafamiliar, irá al programa de violencia intrafamiliar de la DIDECO. Nosotros después hacemos la derivación, pero esa primera contención emocional, que técnicamente se llama primero auxilio psicológico, lo realizan nuestros inspectores, y ellos se han capacitado para ello. Por lo tanto, nuestro foco no es el delincuente, no es perseguir el delincuente, sino que es trabajar con la víctima. ¿Por qué? Por dos razones bien fundamentales. La Ley de Consejo y Planes Comunales de Seguridad Pública modifica ciertos artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y esto es para que ustedes entiendan por qué funciona así y no de otra forma. Y específicamente dice que la municipalidad puede desarrollar acciones, iniciativas, entiéndase, programas, proyectos, ¿ya?, que estén orientados a la prevención social y la prevención situacional del delito, ¿ya?, pero nunca reemplazar las funciones propias de las instituciones que están destinadas finalmente al el control y la persecución penal, como Carabineros, Policía de Investigación y la Fiscalía. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es contribuir finalmente desde el punto de vista de la prevención. Por eso es que nos dedicamos a identificar lo que pueda suceder antes y, en este caso, atender a las víctimas. Y también a los afectados por emergencia, entendiendo que también es una situación potencialmente traumática, ¿no? Cuarto, mantener una coordinación directa con el sistema de cámaras de teleprotección municipal y comunicación con Carabineros, PDI, Bomberos, Salud, Emergencia Municipal, según sea el caso. Ya dentro de los procedimientos que nosotros tenemos, nuestro manual, ya que es un documento que manejan los inspectores, ellos tienen que comunicarse constantemente a través de radio, un radio que yo también manejo constantemente, ya, para poder dar respuesta a los eventos que necesiten finalmente de estas instituciones. Nuestro enlace de comunicación en este caso es la central de cámaras de teleprotección, donde están los operadores de cámaras, ¿ya?, que también es parte del área que me compete coordinar. Y finalmente, como función y, o como objetivo específico y funciones complementarias a nuestro trabajo en materia de seguridad pública, porque son finalmente responsabilidad y una atribución del Departamento de Inspección de la Municipalidad, nosotros complementamos finalmente eso, es fiscalizar el cumplimiento de ordenanzas municipales y otras disposiciones normativas como vehículos mal estacionados, vehículos abandonados, comercio ambulante informal y el uso de bien nacional de uso público. ¿Cómo lo hacemos nosotros esto? Nosotros, por recursos, por logística, entendiendo también las características sociodemográficas, sociodelictual, geográficas, o sea, geográficas finalmente de nuestra comuna, nos dividimos en 6 polígonos, ¿ya? Y les dimos un número natural, ¿cierto?, para poder finalmente ordenarnos, ¿ya? Teniendo en Pudahuel Urbano Avenida La Estrella como quien divide finalmente tanto Pudahuel Norte como Pudahuel Sur, ¿ya? En el caso de nuestra presente reunión, el polígono 2, ¿ya? Y la ruta de patrullaje que finalmente concretan los inspectores, en este caso solamente por el polígono 2, donde nosotros tenemos 15 puntos identificados, ¿ya? Por donde en este caso recorren los diferentes barrios de este polígono, ¿no? Ellos entran a las 6 de la mañana,
hacen el chequeo de la camioneta, que por contrato, porque es una empresa externa, tenemos que hacer ese chequeo con las camionetas, lo realizamos, salen los inspectores, 6:20, 6:30, ya están recorriendo Avenida Las Torres, ya hacen una colación entre las 11 y las 11:30, y terminan aproximadamente las 14:15, 14:30 de recorrer ahí para retornar a nuestra base en el Departamento de Seguridad Pública, en Heráldica 8921, para hacer el cierre administrativo, anotar todos los procedimientos que han realizado, ¿cierto? El respectivo registro, que es algo que lo pueden estar haciendo en la camioneta, y proceder para entregar al segundo turno toda la información importante. El segundo turno ingresa a las 15 horas, hace el mismo chequeo de la camioneta, en el caso del polígono 2 a las 15:20, 15:30 más tardar, ya está recorriendo Avenida Las Torres, por ahí parte, ya siempre siguiendo más o menos los sentidos de las agujas del reloj, y tienen una colación a las 20 horas, de 20 a 20, 30 horas, y terminan de recorrer el sector a las 23:30 aproximadamente, para retornar finalmente a Heráldica y hacer el cierre a las 00 horas. Esos son los horarios, yo se los digo de manera bien concreta, porque ustedes entenderán que también son trabajadores, ¿cierto? Entonces ellos ingresan en un horario, hacen el respectivo chequeo y salen después ya a hacer su trabajo. Y tienen obviamente la pausa respectiva de colación que corresponde, que como cualquier otro grupo de trabajo, ¿cierto? Tiene que disponer para poder ir al baño, alimentarse, hidratarse, lo que sea necesario, ¿no? Nosotros tenemos un número de teléfono que queremos compartir con ustedes, que es el número del polígono número 2, que es el número al cual ustedes pueden llamar, ¿ya? Por ahora no es un teléfono que estemos promocionando de manera pública, porque como municipalidad estamos haciendo las gestiones pertinentes con la Subtel, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para que nosotros como comuna de Pudahuel, como municipalidad de Pudahuel, contemos con un número de 4 dígitos, un 1490, un 1490 y algo, por ejemplo, ¿ya? Y ese nosotros lo vamos a pegar en las camionetas y lo vamos obviamente a difundir para que ustedes puedan llamarnos en caso de cualquier eventualidad. Pero por ahora tenemos este siguiente número, que es el +569 5370 2381. O lo podemos decir de otra manera, ¿no? +569 5370 2381, que es todo el polígono número 2, que comprende Claudio Arrau por el norte, ¿cierto? Ya lo explicó Juan Jaime, Las Torres por oriente, Pajaritos Los Mares por el sur, y por el poniente, Avenida La Estrella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que yo voy a llamar al polígono 2 para que ustedes vean que nos puede contestar el inspector cuando uno lo llama. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Estamos en la reunión con los dirigentes del polígono número 2. Buenas tardes, asistencia vecinal Pudahuel. Muchas gracias, estamos con los... Alberto Romero, ¿qué nos puede ayudar? Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto Romero. Estamos en la reunión con los dirigentes de las juntas de vecinos del Polígono 2. Ah, perfecto. Buenas tardes, estimado. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Estamos atendiendo las solicitudes que corresponden al servicio de camionetas de prevención y asistencia vecinal de Pudahuel. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Ahí van a estar llamando los dirigentes en caso de cualquier eventualidad. Muchas gracias. Copio. Que esté bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ven, y ahí tenemos el número telefónico, ¿ya? Hay veces que también los vecinos se comunican con Juan Jaime, por ejemplo, y ahí Juan Jaime también ahí tiene el número de teléfono, los puede llamar, o me llama a mí, y nosotros, como les había dicho, nos comunicamos a través de radio, tanto con Central Cámara, que está en la 26ª Comisaría de Carabineros, como también con los inspectores, ¿ya? Ese es el número de teléfono que disponemos para el Polígono 2. Por su atención y participación, muchas gracias. Quedo atento a preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta, ¿no? Señora Patricia. Mire, yo vivo en la Villa Marta Brunet. Marta.
Tengo la Villa Marta Brunet y tengo problemas con unos vehículos que están mucho tiempo estacionados. Ya. ¿Ya? Hay un caballero que tiene como un taller en la esquina del pasaje Mampara con Piedra Callada. Mampara, que lo voy a anotar al tiro, así que... Sí. Mampara con Piedra Callada. Callada, sí. Ya es un taller, un mini taller que tiene el caballero, pero tiene muchos autos estacionados al costado de la plaza, tanto por Mampara como por Piedra Callada. Y la calle Curacautín, que es la calle principal, sí, también tiene autos estacionados. Ya, nosotros los conocemos con usted. Ya, sí. Lo que pasa que cuando viene el camión de la basura o quien sea, un móvil grande, no puede pasar. Ya. Ya, entonces hay vecinas que pusieron pastelones afuera en su casa para que se viera bonito, y con el peso del camión, porque el camión tiene que subirse a la vereda o echar para atrás para poder doblar el pasaje hacia, yeah, hacia Piedra Callada. Yeah. Es un constante, una constante preocupación por los vecinos, sobre todo cuando pasa el camión de la basura. Yeah. Porque no se puede doblar, no puede maniobrar medio, un tremendo camión que tenemos. Sí, sí, y la calle angosta además. Exacto, es un pasaje. Y se supone que él no puede estacionar al costado de la plaza. No. ¿Ya? Ya, ese es de años que está ese problema y no lo han dado nunca ninguna solución. Ya. ¿Ya? Lo otro, que tengo un camión, no sé, yo no sé de tonelaje, pero un camión inmensamente grande que se estaciona todas las tardes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana en el pasaje Piedra Callada, también, al llegar a Pedro Prado, también, y lo obstaculiza la pasada en caso de emergencia, no se puede pasar, y más encima hay una vecina que tiene como un antejardín, entonces tienen que hacer como un movimiento ahí para poder doblar por el camión y todo eso. ¿Usted sería tan amable de algún día decirme si puede venir después de las 2 de la tarde para que vea eso? Porque a esa hora llega el camión, ¿ya? Sí. Y los vecinos están todos reclamando por eso. Ya. Y tampoco tenemos solución. Una vez yo le dije a Carabinero y Carabinero me preguntó si ese camión permanecía estacionado todo el día. Yo le dije que no. Entonces me dijo, es de tránsito, que llega y se va. Ya. Pero nosotros más encima tenemos cámaras para el cuidado de los vecinos, y en la noche el camión los tapa una cámara. Queda toda la cámara para el camión. Ya. ¿Ya? Además... ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Usted me puede solucionar algo o decirme qué día puede venir o tengo que agendar con usted alguna hora? No, mire, va a ir el inspector ahora, durante lo que le queda de turno. ¿Ya? ¿Ya? Él va a estar de colación de 8:30, para serle sincero. ¿Ya? Va a estar después de ese horario, va a ir para allá. Y lo que tiene que hacer él es ir y, obviamente, primero tratar de llegar a un buen entendimiento, en este caso con el vecino del camión, para que lo instale en otro lado. Y si no, tendremos que finalmente cursar una citación al juzgado de policía local. Esa sería la última opción. Ya. ¿Y qué pasa con los vehículos que están estacionados por Mampara? Exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. El mismo procedimiento. ¿Pero va a venir ahora? Sí, hoy día. Ya, ¿me puede avisar, por favor? Porque como yo estoy aquí en la reunión, puede que venga ahora, pero para avisarle a otro dirigente de la directiva, para que esté pendiente de eso. Le voy a decir al tío. ¿O le doy mi teléfono? No, si yo tengo su teléfono. Sí, pues si usted lo tiene. Por favor. Sí, yo le voy a decir, le voy a dar el teléfono suyo al inspector, eso voy a hacer. Ya. Uve. Yo quiero hacer una consulta, don... Señora Luisa. Señora Luisa. Don Francisco. Ya. Carlito. Sí, señora Luisa. Mira, solamente quiero hacer un alcance, por favor. Yo no sé si el encargado nos puede también, a lo mejor, dar el teléfono para poder ir tomando después alguna información, porque me preocupa de que de alguna manera podamos tener alguna información lo más general de lo que pasa con esas camionetas y que nos va a incumbir a todos. Yo sé que podemos ponernos a ver los temas cada uno y nos va
nos vamos a alargar. Entonces, también empezar a ver algunas propuestas. Más, pero más genérico. Más general. Claro. Y con el y quien le acceda al teléfono va a poder también hacer algunas consultas más particulares. O sea, si es que se puede, digo yo. ¿El mío? Ya. Francisco. Va a hablar Luis Astudillo y después Mónica Edo, que pidió la palabra también por chat. ¿Ya? Ya. Vamos, Luisa. Ya, no, yo quiero hacer una consulta, si es que ustedes son del departamento de porque están acá en la, cerca de la plaza, al lado de la cancha, de acá de los Libertadores, los chiquillos están haciendo una gruta que parece mausoleo por un niño que se mató. Y no se mató acá, pues no vivía ni aquí. Y si acaso es legal que hagan eso, porque los vecinos están todos en contra de... Ya, déjame averiguarlo. ¿Eso es Los Libertadores, en qué calle? Los Libertadores, justo en Los Libertadores, al lado de la cancha. ¿Con Pedro Prado? Claro, Pedro Prado. Ya. ¿Quién viene? Mónica Edo. Mónica Edo. Sí, buenas tardes. Mire, mis consultas son específicas, son dos. Desde un tiempo a esta parte, yo he visto que la calle que da entre Las Torres y Teniente Cruz, el costado que va en dirección de oriente a poniente, cada día sale un pedazo más roto. Cada paño está roto, tiene hoyo, todos los días aparece un hoyo nuevo. Y eso es tremendamente peligroso para los chicos que andan en bicicleta, las motos, y deteriora, por supuesto, los vehículos. Entonces, porque uno tiene que desviarse, porque cada día está más roto. Yo me pregunto si ustedes tienen la posibilidad de chequear eso, ver la posibilidad de que sean tapados esos hoyos, y el hoyo que cuando uno sale a la ruta 68 cada vez se agiganta más. Alguna persona, una vecina, no sé quién habrá puesto, tuvo la gentileza de poner dos sacos con algo, con arena, con tierra, no sé qué. Pero ese hoyo también está tremendamente peligroso, entonces, y no ha habido reparación. ¿Te refieres a Diagonal Los Lagos? A ver, Diagonal Los Lagos, no sé, no. No. Estamos hablando hablando de dos cosas. El deterioro de la calle es entre Las Torres y Teniente Cruz, la calle Travesía. En el costado norte, digamos, dirección oriente a poniente. Yeah. Y la salida a la ruta 68 es por las Torres, y uno toma la ruta 68 hacia el centro de Santiago. Ahí hay un hoyo muy grande, y al salir el vehículo se topa con el hoyo, si no disminuye, es muy peligroso. Y la otra cosa, yo he visto las camionetas aquí detenidas en Travesía con Las Torres. Sí. Y justamente en esa esquina, nosotros vivimos en esa esquina, pero al frente donde he visto estacionada la camioneta, y ahí tenemos, son como 6 o 7 vecinos que estacionan sobre la Plata Banda y estacionan sobre el paso, o sea, sobre la vereda. Y hemos conversado con los vecinos y los vecinos son agresivos. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes pasen un parte de cortesía, porque hay algunos que lo tienen como su estacionamiento personal. Ya, primero un parte de cortesía y luego definitivamente le cursen la multa, porque es un problema reiterativo. Nosotros habíamos conversado con el comisario que estaba en su oportunidad y él no iba a partear a la gente de acá, pero hay todo un espacio entre la puerta del condominio, entre el portón del condominio, hacia el oeste, que los vehículos pueden estacionar, pero como la caseta da hacia Las Torres, todos, si pudieran ponerse uno sobre otro, se pondrían. Y eso nos genera riesgo, porque no vemos la gente, hay acumulación de basura, la gente no puede transitar, las sillas de ruedas no pueden pasar. Por lo tanto, yo le pido que chequeen esa parte, y a las personas que se estacionan ahí, por favor, un parte de cortesía primero y luego cursar multa. Eso, sí. Gracias. No se preocupe. De hecho, ahí parte nuestro punto número uno de la ruta de patrullaje. Justo en esa esquina. Gracias, señora Mónica. Gracias a usted. ¿Alguien más? Me gustaría decir algo yo también. Corazón, háblenos.
Mira, mi pregunta es, ¿ustedes se meten por Laguna Sur porque o el cuadrado, el que ustedes marcaron ahí, donde se dan vuelta las camionetas, o por Laguna Sur también se meten? El otro también, ¿se meten por los pasajes? Sí. El otro punto también que tengo, mi sector, que siempre lo hemos hablado con en el territorial y en todas las reuniones, que sea la cancha que tenemos acá en Laguna San Rafael con Mar Caspio. También tenemos una gruta a la cual individuo que fallece, individuo que se va a poner la foto ahí, y cada vez que están de aniversario, de cumpleaños, tenemos fiesta toda la noche. Yeah. Tenemos cámara en ese sector. Yeah. No sé para qué sirve, porque el microbasural, como te digo, a las tantas de la mañana llegan individuos con música y todo, y en toda la cancha las personas llaman a carabineros y tal, no aparecen. Entonces, me pregunto, ¿realmente las cámaras funcionan o no funcionan? También en mi sector tengo el problema de que anda mucho vehículo, como que si fueran las calles de ellos nomás, y no como la palabra es, no tienen... Llegan y pasan, o sea, la velocidad de cualquiera, y aquí todos los vecinos me piden que pongamos reductores de velocidad, sobre todo en Laguna Negra, con Puerto Arturo, porque hay una salida que llega y sale, y es súper peligroso ese sector, o sea, todo mi cuadrado es peligroso, porque los autos andan como que si fueran el corredor de no sé qué, de carrera. Maldedrey la tienen como corredor de carrera, entonces... Es peligroso este sector, y nos veímos que carabineros se asomen por este sector, nos veímos, y cada vez el territorial está consciente de la situación que nosotros tenemos. Entonces, ¿Laguna San Rafael con qué calle, señora Patricia? Ah, perdón. Disculpe, ¿Laguna San Rafael con qué calle? Con Mar Caspio. Con Mar Caspio. Ahí tenemos una gruta y tenemos un microbasural que limpian, y a los pocos días ya está lleno de basura, o sea, y teniendo una cámara ahí. Entonces, ya siempre el tema es el problema de ese sector. Hemos hablado si se puede sacar esa gruta, pero, y nadie ha fallecido ahí, nadie. Sí, Mar de Drake con Laguna Sur, nosotros tenemos una cámara, y estaba pensando que la verdad es que nosotros tenemos 39 cámaras en la comuna, y tenemos 4 que están vandalizadas y que estamos en proceso de que las reparen. Es una empresa externa la que la va a estar reparando. Y en Pudahuel Sur tenemos a Laguna Sur con Oceanía y Los Mares con La Estrella, que están vandalizadas. Las otras están funcionando. Claro. Ahora, lo que nosotros hacemos tenemos dos objetivos, por así decirlo, así como bien, bien concreto. Y uno es identificar puntos donde haya microtráfico y porte legal de armas, que es un trabajo que nosotros desarrollamos con la Fiscalía Local de Pudahuel. De hecho, nosotros lo que hacemos es construir una minuta, así como lo que tienen que observar los operadores de cámara una vez al mes, y yo lo hago con la analista criminal de la Fiscalía Local Pudahuel. Y lo otro que hacemos es que los operadores se tienen que fijar mucho en lo que pasa también en los espacios públicos, que es donde hay mayor frecuencia de robos por sorpresa, robos con intimidación, cogoteo, lanzazo, cartereo, a eso estoy hablando, ¿ya? Se enfoca mucho lo que son los paraderos, los metros, las canchas, los parques, las plazas, ¿ya? Nosotros, ese es el trabajo que realizamos con el sistema de cámara, ¿ya? Si hay un punto importante, usted puede escribirme o llamarme para que nosotros nos focalicemos en un punto. Usted entenderá que 39 cámaras, 6 camionetas, 12 inspectores, ya, es un privilegio, está bien, lo tenemos. Sin embargo, no es lo suficiente, nos falta todavía para utilizar. Entonces tenemos que obviamente ir focalizando, ¿cierto?, los recursos que tenemos para poder responder a las necesidades que tienen los vecinos. Entonces, yo le voy a dejar mi correo a todos los vecinos, no sé si usted, señora Patricia, y mi teléfono. ¿Ya? El correo es F de Francisco, F Jorquera. F de Francisco, fjorquera@mpudahuel.cl, y mi teléfono es el +569 823 078 68.
823-078-68. ¿Ya? Yo ahora le informé al inspector Alberto Romero, que está patrullando el polígono 2, que durante lo que le queda de turno, que hasta las 23:30 aproximadamente, como les había dicho anteriormente, vaya a estos puntos que le han mencionado ahora en la reunión. Pero, don Francisco, usted como decía... ¿Me puede repetir el número? Lo repito, 9823 ya se escucha 078 ya. Correcto. Se escucha súper mal, ya 68 ya está en el chat. De todas maneras lo puse tu correo y el teléfono. Sí, ya, ya, perfecto. Mire, don Francisco, yo voy a dar una acotación. Usted dice que tiene bastantes cámaras y de repente no tiene cómo para visualizar todo lo que pasa, pero nosotros de repente mandamos al territorial o a la persona y decimos, mire, ¿sabe qué? En su parte hay problema. Yo pienso que deberían focalizarse en eso, en esas problemas, como para ver, en realidad hay problemas. Sector. Entonces, mandemos cosas a ese sector, veamos ese sector para que no se haga más problemas. Correcto. Por lo mismo, señora Patricia, le estoy dando el teléfono y el correo para que trabajemos en conjunto. No olvidemos que la seguridad se coproduce, ¿ya? Lo tenemos que hacer entre todos, los vecinos, los dirigentes, la comunidad en general, donde también está la municipalidad con sus funcionarios, los carabineros, la fiscalía, la PDI, todos tenemos que aportar de cierta manera para poder contribuir, por lo tanto, nosotros también para poder mejorar, ¿cierto?, nuestro servicio, dependemos fundamentalmente de los insumos que ustedes nos entreguen, de la información que ustedes nos entreguen. Por eso es que les damos el teléfono del polígono, mi teléfono y el correo electrónico para que podamos tener una comunicación más fluida. Esa es la idea también. Francisco, disculpa, una acotación. ¿Es posible que de la presentación que tú hiciste, hacer un resumen súper abreviado de las funciones de las camionetas, para que por lo menos la gente tenga claridad de que en estos temas se embarque? Entonces, ahí podemos poner el teléfono, el número de la camioneta, y en el fondo sea una hoja con las funciones. Entonces, porque si lo damos así nomás y no explicamos, la gente va a llamar porque están asaltando de la casa. Entonces, como definir un poco las funciones que tiene la camioneta. Las funciones, Clara. Ya, primero, realizar patrullaje preventivo. Segundo, identificar factores de riesgo. Luminaria en mal estado, podarbórea, falta de podarbórea, microbasurales. Tercero, apoyar a víctimas de delitos o de emergencias. O sea, si ustedes son víctimas de un robo, tiene que llamar al polígono, no para que la camioneta persiga al delincuente, porque es un funcionario y ciudadano que no puede hacer una detención, no está dentro de sus facultades, pero sí lo va a ayudar usted. ¿Ya? Sí lo va a ayudar usted. Eso, mira, para eso estamos nosotros. Claro. Solo lo pensaba, disculpa, lo decía como, porque aquí igual van a faltan hartas juntas de vecinos, y que una vez que esto termine la reunión, más o menos decir que el programa de seguridad con la presentación de las funciones de la camioneta fueron, estas son las funciones que realiza y los teléfonos de contacto. Pero lo que podemos hacer, Carlos, que yo te puedo mandar en la presentación después. Y lo resumimos. Y la compartes con los vecinos, o yo te la resumo en dos planas y te la envío por correo electrónico y tú lo compartes con los vecinos. Claro. Eso, súper bien, y se lo enviamos los correos. Sí, hagámoslo bien. Así, si no hay ningún problema. Sí. Don Carlitos, ¿va a acotar algo? Diga. Señorita. Lo que pasa es que nosotros acá en la Villa de los Puertos 1 tenemos 4 plazas, de lo cual yo le expliqué a Juan Jaime el otro día lo que estaba pasando acá, que ya nosotros no sabemos, ya no podemos descansar en la noche. Aquí son peleas, balaceras, lo que antes no había, ahora ya está llegando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llamado a carabineros, hemos informado sobre esto y no nos han hecho caso. Ahora estamos pendientes, esperando una reunión con la capitana, que va a venir acá a hablar con nosotros, porque nosotros no vamos a ir a la municipalidad, o sea, a la comisaría. Nosotros la pedimos a terreno para que ella venga acá. ¿Me entiende? Entonces, sería harto importante que si se pudiera dar
la vuelta por aquí por las cuatro plazas, porque los cabros empiezan de la mañana temprano, a las 8 de la mañana, piteando, gritando, haciendo escándalo. Ya, el hecho, no digo que ellos vayan y los detengan, no, pero el hecho de que vean la camioneta, ya ven que hay que puede venir carabinero y se empiezan a ir, ¿me entiende? Porque el otro día vino la camioneta con Juan Jaime, que me vino a visitar Juan Jaime, no a mí, pues a la Junta de Vecinos. Entonces, él vino y conversamos el asunto, yo le expliqué a él dónde está el peligro aquí, porque aquí los chiquillos chicos ya no pueden salir, porque de repente se forma una balacera y no sabemos de dónde. En estas noches estaban peleando con sable aquí en la plaza, y llamamos carabinero, no vino. Entonces, ahora, si fuera posible, lo pido de corazón, que se den la vuelta aquí a la Villa de los Puertos 1, porque se ha puesto muy malo, ¿me entiende? Ya. Eso es lo que yo tengo que pedir, por favor, don Carlos. Yo también quiero hablar. Soy Liliana González. Señora Liliana González. Sí. Vamos, es Liliana. Verdad lo que dice la Jimena. Están echando carrera. En estos momentos están echando carrera acá, para que ustedes escuchen. Están echando carrera al Mar de Drake. Mar de Drake. ¿Ah? Mar de Drake. Sí, están echando carrera. Entonces, aquí los niños, yo al menos tengo un pasaje con niños con deficiencia mental, hay otro con autismo, lo cual se arranca el niño de autismo y estos niños vienen a correr carrera acá. En estos momentos están echando carrera. Y en la noche es insoportable esto. Es verdad lo que dice la Jimena. Eso está muy, muy malo. Acá en el Mar de Drake, con Avenida Los Mares, en el paradero, ya han asaltado a bastantes vecinos en la mañana. A las 7 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana. Liliana, Mar de Drake, entre Los Mares y Laguna Sur, aprox. No, Mar de Drake con Los Mares. En ese llegar a Laguna Negra. Ah, perfecto, ya. Yeah. Es más cerca de Los Mares. Sí, ya. Yeah. Entonces, acá ahora van a seguir echando carrera, después se pelean, sacan pistola, empiezan así. Esto es un teje maneje de todos los días. Eso sería. Justo. Gracias. ¿Aló? ¿Qué pasó? No, estamos esperando. Yo creo que Francisco está haciendo las gestiones para que vayan a ver. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Está linda? Está linda. Está linda. Juan Jaime también está escuchando, así que hable nomás. Sí, adelante. El señor Jorquera dijo, tenemos solamente 6, tenemos esto, nos faltan. Es verdad que quizás es poco, pero si se operativizan los recursos es bastante mejor. Si uno llama y llegan, si uno llama a carabinero, aunque vengan a darse una vuelta, ya marcan presencia. Pero cuando uno llama y no viene carabinero en una hora, en dos horas, los chicos saben que gozan de absoluta impunidad. Entonces, a rato, solamente el desplazarse ya disuade a los chicos de seguir drogándose en la calle, bebiendo en la calle, e incluso peleando. Pero carabinero tiene que marcar presencia. A mí me ha alegrado mucho tener la camioneta acá. No se trata de que nosotros llenemos la comuna de guardias. De policía, de todas formas, yo estoy en una reunión con vecinos en este minuto, donde me han... Gracias, Mónica. Esther Linda, quedamos pendientes de su palabra. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hable nomás, corazón. Ya, pues ya está linda. Está linda. No, si la escuchamos, súper bien. La escuchamos. Aló. Está linda. Se salió, a ver. No se le escucha. Este ahí. El que tiene el micrófono
Apagado. Apagado, sí, tiene el micrófono apagado. Ay, apague, no, lo tiene apagado. Prende el micrófono. Esterlinda, sí. Prende sí. El micrófono. Ahí sí. Ahora. Esterlinda. No, okay. Se lo tiene apagado. Pero si eres solamente una vez. Sí. Mientras tanto, veamos qué más sigue, vos. Mientras se conecta la Esterlinda. Sí. ¿Alguien más quiere hablar mientras se conecta? Oye, yo quería hablar algo. Mira. ¿Con Jaime? Un consejo a los dirigentes. Este número nunca se ha dado anteriormente. No había un número en las camionetas. Ahora se está dando este número. Y es para los dirigentes, para su grupo, su delegado, qué sé yo. No lo pasen a todo el mundo, porque si no las camionetas no van a ser capaces de abastecer todos los llamados. Entonces, por eso se le está pasando a los dirigentes, para que ustedes, porque son las personas claves que saben lo que está pasando alrededor. Así que en eso yo les pediría como una ayuda ahí. ¿Ya? Yes. Ya. Ya, Esterlinda, apague el micrófono. O sea. Prenda micrófono. Prende el micrófono, Esterlinda. No. Ya, sigamos mientras, pues, hasta que. Ella había hablado y lo apagó cuando. Se la apaga, es tan malo. Sí, parece que. O sea, ahí sí, Esterlinda. Ahora sí. ¿Ahora sí, sí está o no? Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, pues. Ya. Bueno, qué bueno que está Juan Jaime ahí también, pues, que está conectado. El problema es que yo estoy atenta a todo lo que dicen mis compañeras y este problema de inseguridad es a nivel, digamos, de todo Pudahuel Sur. Ayer estuve me comunicada con el sargento Galloso. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Y bueno, yo le he enviado 50.000 informaciones canalizadas por diferentes medios, y aún así él dice desconocer la situación real de delincuencia de la falta de cumplimiento a las medidas que se han implementado, tanto como el toque de queda, el uso de las mascarillas y el tema de la cuarentena. Dice desconocer totalmente los reclamos de vecinos. En las noches, tal como lo dicen las compañeras, las plazas y todos los espacios públicos permanecen llenos. Amanecen la gente, los jóvenes, consumiendo droga y alcohol y cometiendo ilícitos. Tenemos el mismo problema que tiene Jimena. Está acá dentro de la Juan Guzmán Cruchaga, y tenemos Pudahuel Sur, tenemos Teniente Cruz, tenemos Poesía, Los Halcones. Todas las calles están en la misma situación. Yo creo que este es un problema que debería tratarse más a nivel comunal y a nivel nacional con las autoridades que corresponden. La 55 para mí no está funcionando. Tuve que el fin de semana pedir auxilio al 133 y tampoco me funcionó finalmente a la 26, donde acudió al llamado a las 6 de la mañana. Eso ya es intolerante. Es imposible, es demasiado ya la calidad de vida que llevan los residentes de estos lugares, de este sector de Pudahuel Sur. Porque hay vecinos que no se toman en cuenta de que ellos trabajan. Hay vecinos, hay gente que trabaja los fines de semana. Yo tengo hijos que trabajan el fin de semana porque tienen turnos. Entonces no pegan pestaña en la noche, no han dormido desde el día jueves en adelante, nadie duerme. Entonces este es un problema ya a nivel comunal o a nivel nacional, no lo sé. Ahora aquí estamos viendo que los que andan cometiendo desórdenes en las calles son niños menores de 10 años, pero estos niños están dirigidos por adultos.
No son niños que salen solo a la calle a cometer estos ilícitos digamos, todo este tipo de desórdenes. Son niños que son manipulados y dirigidos sencillamente por adultos. Y eso nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto en terreno. Hemos sacado fotos, hemos entregado imágenes, hemos trabajado con PDI y nada. Llevamos meses sin solución. Y como les digo yo, estamos totalmente desprotegidos y estamos solos. Eso le quería decir a Juan Jaime, y como también ya que se dio la oportunidad de tratar este tema en la mesa territorial, y veo que mis compañeras están en la misma situación, yo pensé que era mi sector mío solamente. Eso. No, todo el sector de Pudahuel, porque de repente, perdón que me meta, pero de repente no sabemos si son balazos los que están o son fuegos artificiales. Entonces uno ya prácticamente lo estamos acostumbrando a eso, o sea, cuando hay este acontecimiento, entonces uno no sabe si arrancar, esconderse, porque ya no deberíamos acostumbrarnos a esto. Nos estamos normalizando. No. Es terrible, y sobre todo de repente empiezan los días domingos, que a los días la gente va a trabajar al otro día, que se levanta temprano. Entonces, es un caos aquí, y yo lo he planteado con foto y todo al territorial, a Carabineros, acá al de sector, cuando pasan estas situaciones acá, y yo lo planteé en Marcapio con Laguna San Rafael, hemos llamado a todos los vecinos a Carabineros, y aún así no aparece Carabineros. Del estallido que nosotros no tenemos con Carabineros, nada. Exactamente, así es. Juan Jaime o Francisco, perdón, Gabriela. Hola, sí, buenas tardes, territorio, un saludo a todas. He escuchado... Hola, sí. Gabriela. Sí, muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que todos los dirigentes que aquí están... tienen razón en cuanto al actuar de Carabineros. La política de la institución hacia estos sectores, como los nuestros, Pudahuel y todo en general, las comunas más pobres, es prácticamente olvidarse de nosotros. Si ustedes van a otras comunas pudientes, la verdad es que es muy eficiente, muy eficaz el actuar de ellos. Acá nada, en Villa Los Lagos, y la verdad es que pasa lo mismo. Y tal como decía la señora Patricia Valenzuela, es lamentable que nos estemos acostumbrando a eso, que yo no sé si balaceras, son fuegos artificiales, es la droga. Y eso no puede ser que nos acostumbremos. Tenemos que, no sé, de qué manera actuar para darle un sacudón a los que hacen eso. No puede ser que nos estemos acostumbrando, o sea, que normalicemos una actitud de terror llena de balas. O sea, está como dice la señora Esterlinda, que la saludo, aprovecho, la verdad es que no se puede andar de repente. Uno no sabe si le va a llegar una bala loca. Lamentablemente ya nos estamos poniendo a nivel de otra comuna. Entonces, yo pienso que en gran parte es la institución de Carabineros la que tiene que cambiar y enfocarse más hacia nosotros, porque realmente no vienen. Así que eso es. Gracias, Gabriela. Guillo, ¿acotar alguna cosita? Miren, por ejemplo, bueno, yo sé que hay delincuencia, mucha delincuencia, tratamos de estar en lo más posible en los lugares. En cuanto a Linda, la cancha Pitágora, nosotros hemos hecho reunión con Carabineros, le hemos presentado a Carabineros, tenemos una mesa de seguridad, hemos hecho reunión con PDI, le hemos dicho a los móviles que vayan para allá, pero hay demasiada delincuencia, hay un grupo de personas que se gana ahí, bueno, estamos trabajando en eso, para que ustedes sepan que nosotros estamos, no que no estemos, hemos estado realizando reuniones. Lo ha costado un mundo. Ahora con las camionetas de seguridad, con Francisco que está armando ahí, yo creo que vamos a mandar un poquito mejor, pero tienen un poquito de paciencia, los recursos ya están llegando, por lo menos tenemos las camionetas ahora. Eso como para
decir algo sobre la cancha Pitágoras, que es un problema grande que tenemos. Complementando, disculpa, Carlos, complementando lo que dice Juan, bueno, tienen el correo electrónico mío, tienen los teléfonos tanto mío como del polígono, así que cualquier otro lugar que quizás ustedes crean que sea necesario que nosotros pasemos por ahí, ya que hagamos algún punto, que vayamos a conversar con ustedes, que hagamos presencia, por favor, comuníquenlo, ahí están los dos canales de comunicación, aprovechen de ocuparlo, tengamos una comunicación fluida, y de así obviamente en conjunto podamos contribuir a mejorar la seguridad de sus barrios finalmente, ya es cierto que son sus barrios. Yo lamentablemente tengo una reunión, ahora a las 20 horas, son las 20:06, así que me tengo que despedir. ¿Ya? Don Francisco, disculpe. ¿Sí? Bueno, me uní hace poco, pero nosotros a comienzos de año tuvimos una reunión en la alcaldía, en la municipalidad, y donde usted estuvo, y uno de los compromisos que se adquirió ahí fue que las camionetas iban a tener como nuevos puntos, la plaza y cancha Pitágoras, el centro de diálisis, la calle Shopping y la plaza Estados Unidos. Si bien han pasado algunas veces las camionetas, ¿eso está dentro de la ruta fija de estas? Sí, no, de hecho, Plaza Pitágoras, la ruta no es una ruta fija, es una ruta que es dinámica, porque la vamos cambiando cada una vez a la semana, ¿ya? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, dijiste, Plaza Pitágoras, son lugares donde pasamos constantemente. Ahora, nombraste otros puntos que yo no los tengo contemplados, y que te pediría que, por favor, me mandes un correo y me digas, que necesitamos que pasen por estos puntos, y yo mañana lo veo, y para que en el segundo turno de mañana comencemos a poder pasar por ahí. Muy bien. ¿Ya? Claro, que era la mesa de trabajo de don Juan Jaime, que establecimos estos cuatro puntos como nuevos, como puntos peligrosos. Ayer sí, cuando estaban tirando fuegos artificiales en la travesía con Mar de Drake, vimos una de las camionetas pasar. Imaginamos que ellos podían ponerse en contacto con carabineros. Sí, lo hacen. Pero sí marcaron presencia en ese entonces. A las 11:30 de la noche marcaron presencia por ahí. Me consta. Entonces veo que sí hay un movimiento. No obstante, con carabineros no están a la par. Y me uno también al reclamo de los vecinos, las vecinas, de que sí, cuando uno los llama no hacen acto de presencia. Yo estuve acá en la Plaza de Estados Unidos. Esta plaza, con todo que queda cuarentena, siempre estuvo llena. Y no vienen. Incluso no han llegado a decir, vayan ustedes y los sacan, gente que está consumiendo droga. Cosas que una vecina molesta le dijo, pero si esa es tu labor, le dijo. Dijo, no, nosotros estamos en procedimiento. Y el procedimiento que lamentablemente vemos es que los furgones están en una botillería en Jorge Prat con la travesía. Entonces, bien lamentable no tener el apoyo carabinero. Sí, también una alegría en parte por los vecinos de que ven movimiento municipal acá. A través de las camionetas. Eso, bueno, son nuevos, a lo mejor uno dice escoba nueva, barre bien, lo agradezco, y ojalá se siga estimulando esto de que marquen presencia en los sectores. No sí. Obstante, falta un trabajo con carabineros, bien potente. Bien. Uh-huh. Pido permiso para poder retirarme, por favor, Carlos, sí. Tengo otra reunión paralela en este minuto. Mira, yo creo que lo importante acá es que las dirigentes ya tienen los teléfonos y a lo mejor en un mes más nosotros podemos juntarnos, ir evaluando qué cosas han ido resultando para poder ir entregando como algún insumo y ir mejorando. Perfecto, agradecer, eso es importante, sí. Sí, perfecto. Sí, igual dejé en el chat los dos teléfonos, el de los móviles y el de Francisco con su correo, ¿ya? Para que los anoten, ¿ya? Sí. Así que gracias, Francisco, y lo más importante, como dice Carlito, por favor, un resumen de las funciones claras para poder enviarla por correo a nuestros dirigentes. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar presente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ya. Yo también me retiro, Uwe, Carlito, y dirigente, sí. Y muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ya? Y escuchando. ¿Ya? Listo, pues gracias a ti, Juan Jaime, también, chao. Lo mismo, muchas gracias. Ya. Ya, y chiquillas, no se vayan porque tenemos un punto que nos queda, que es el tema de los juguetes, ¿ya? Para que no se desconecten. Y es súper cortito. Ya. Mira, le voy yo. Ya, mira. Chiquillas, mire, este año
Se escucha bien, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Mira, tenemos como fecha de entrega de juguetes, más o menos a partir del 10 de diciembre. Esto se va a hacer, bueno, de acuerdo al orden de ingreso de los listados de juguetes que fueron ingresando por oficina de parte. Entonces vamos a ir priorizando los que primero llegaron y estamos ahí evaluando la forma. Ahora, esta entrega va a ser en terreno. A ver, de ahí pueden hacer las consultas, voy a tirarlo más, y la U también me puede apoyar en eso. Perfecto. Esta vez ustedes no van a ir a la bodega a buscar los juguetes. Para eso, nosotros estamos organizando el tema de ir haciendo las bolsas e ir a entregarlas al sector, y para eso nosotros nos vamos a coordinar con ustedes, no sé. A la señora Patricia le toca el día 16. Claro, a la señora Patricia le toca el 16. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo para saber a qué hora y dónde vamos a ir. Para eso, dentro de la bolsa, también está incorporado una tarjeta que se definió en el consejo. Entonces va a ir también el paquete junto con la bolsa. Trae 100 regalos, vamos a entregar 100 tarjetas para que ustedes también la puedan incorporar. Lo que necesitamos también para esto, si es que ustedes en algún momento también lo informar al resto de las organizaciones, el listado de delegados con los que ustedes van a trabajar después la entrega de juguetes. Porque ¿cuál es la idea? Es con ello tener nosotros la información, porque tenemos que entregar un kit que tiene que ver con el traje, la mascarilla, guantes y alcohol gel para evitar el tema de la pandemia. Entonces, lo que les vamos a pedir también es que ustedes nos armen un calendario. Si ustedes dicen, mira, trabajamos con 6 delegados, nosotros tenemos esa lista para poder ver el kit que le vamos a entregar. Por lo tanto, la pega que tenemos nosotros ahora con ustedes es poder, junto con ordenar el tema de los delegados, es coordinar después en su momento la hora en que nosotros vamos a ir a dejarla y dónde. Siguiendo con la señora Patti, si yo le digo, mira, vamos a ir como a las 4 para que ella esté o con su delegado o sola, y nosotros vamos a llegar y vamos a hacer la entrega de las bolsas con los juguetes. Okay. Eso, a grosso modo, no sé, Patricia, ¿por qué se tomó esta decisión? Obviamente por el tema de la pandemia, para no exponerlo a ustedes también como dirigentes, que siempre están todos los años ahí en la bodega. Nuestra misión es súper importante. Primero, decirle que el sistema se cierra el 30 de noviembre. ¿Qué significa eso? Que nosotros como encargados territoriales tenemos que revisar todos los casos que están con problemas en los listados, cosa que ustedes queden tranquilos y sepan que en el listado, no sé, vienen 120 niños. Y de aquí al 30 de septiembre ya va a estar cerrado, por lo tanto, todos los casos para solucionar con nosotros a la brevedad. Nosotros como encargados territoriales y el equipo de territorio va a ir armando acorde a todos los listados que ya quedaron sanado, depurado, ordenadito con cada dirigente. Y obviamente con la confianza de que ustedes sepan que vamos a entregar y acorda a lo que ustedes tienen en cada registro. Es súper importante que de aquí al 30 nos pongamos en contacto con todos los dirigentes para que ordenemos. También, como dice Carlito, el tema es súper importante de los delegados, porque también para que ustedes entreguen y interrieguen, saber cuántos delegados son para poder entregar todo el kit de seguridad, en este caso de higiene, con los líquidos, con las pecheras, con los guantes, con todo. Pero ante todo, chiquillo, tener claridad los horarios, porque vamos a ir en lo posible en unos camiones para poder entregar. Es una tarea súper difícil como equipo territorio, porque vamos a tener que entregar a todos los sectores. Por ejemplo, mi territorio no es tan grande, pero tiene 14 sectores. Carlos tiene el doble, 27. O el triple, si no me equivoco. 27, imagínense. Entonces, vamos a ir entregando, por eso es súper importante que todo lo que haya que regularizar ahora con los niños antes del 30, para después tener nuestros listados listos
y poder entregar sin problema. Eso, Carlito. Sí, mira, ¿alguna consulta? Lo último, por lo menos yo a varios dirigentes, algunos de los que están aquí ya lo han devuelto, pero cuando revisamos la lista, nosotros hacemos un reporte de los niños que vienen con problemas. Si al 30, al 29 diría, porque ya al 30 no va a poder hacer nada, no han vuelto esos listados con los reportes, lo más probable es que todos esos listados, más los que le hayan quedado olvidados, van a ser parte de lo que ha rezagado, que vamos a resolver claro. Después. ¿Ya? Así que si, por ejemplo, alguien de ustedes le enviaron un reporte donde habían varios niños con problemas de RUT, que había que verificar si vienen en el barrio o no, no lograron ingresarlo en esa fecha, vamos a tener que resolver después el tema y tomarlos como rezagados para ver cómo se hace la entrega. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillas? ¿Consulta? ¿Consulta? No, está clarito. Ya, estamos clarito como el agua. Carlito, Carlito, me gustaría saber cómo yo puedo informar a la Fabiola para cómo ustedes les van a informar el día de entrega de juguete, porque la Fabiola está bien complicada, usted sabe, su esposo está con cáncer. Y ¿la Fabiola León? La Fabiola Salas, que es la señora del presidente de aquí de la Junta de Vecinos, Don Héctor. De Don Héctor. Sí. Entonces, no sé si ella en este minuto habrá alguien conectado, no creo. No. Entonces, para informarle yo ahora de que ustedes la van a llamar para darle el día de entrega de juguete. Mira, yo lo que he hecho con Don Héctor, yo he estado coordinado. Yo entiendo que producto de eso también la señora Fabiola es la que de alguna manera le tira la... Claro. Y ahí yo voy a tener que hablar con la señora Fabiola para ver... que a lo mejor tenga alguna persona de apoyo, Don Héctor. Bueno, se supone que hay dos más en la directiva que debieran apoyarlo. Está la Paola. Sí. La Paola Cordero. Sí. Y la Rosita Moreno, parece. Pero en todo caso... Claro. Sí, las conozco yo ahí. Entonces, yo voy a tener que hacer un acuerdo con ella. Yo le voy a informar de esta reunión y de las cosas estas que hay que informar de la cantidad de delegadas para poder entregar para que les llegue el kit. Sí. Llámela nomás y que me llame. Sí, que me llame nomás para yo ponerme de acuerdo con él, porque mi tema es si la llamo a ella o simplemente delegame que las otras dos personas se hagan cargo y ella se preocupe de su marido. Yo le voy a informar aquí en la noche, me llamo. Ya, Carlito. La felicito a todas. Un gusto de verla, señorita Jenny, con mucho cariño para todas, que estén bien. Igual usted, bueno, que estén bien. ¿No hay ninguna consulta? ¿Alguna duda? A mí me gustaría consultar algo, sí, Sandra. ¿Sandra? Sí, a mí me gustaría saber, pasa que estoy igual en estoy en la plaza en este minuto, entonces claro, no hay, fueron cosas que no escuché muy bien. Dentro de eso lo que me interesa es si necesitamos enviar el tema de los delegados a algún correo en específico, los nombres de las personas que van a ayudar. Como cada territorial, Sandra, en este caso... el equipo del territorio 2 a Carlos y el equipo territorio 8 a mí. Sí, mira, chiquillos, hay dos fuentes de información. Inicialmente hasta ahora no ha funcionado el tema del WhatsApp. Entonces a lo mejor poner ahí lo que no tengo claro, voy a resolverlo. Es decir, solamente necesitamos el nombre, ¿no? O sea, una cantidad de delegados. Ojalá claro. El nombre y decir tanto y tanto y son 6 delegados. Y enviarlos por el WhatsApp, que es lo más rápido para ustedes también. Y nosotros vamos mandando la lista. Sí. Y me quedó claro eso. Ahí. Muchas gracias. Ya. Chiquillas, eso es lo que tenía que ver con el tema de los juguetes. ¿En algún punto varios tienen algo que podamos, que haya que ver como relevante? Sino para ir cerrando. Una pregunta con respecto a los juguetes. Mónica. Ya, ustedes van a venir a dejar los juguetes. ¿Vienen en bolsas transparentes, cada juguete separado, o van a venir todos juntos? ¿Cómo es? ¿Vienen? ¿Cómo nos van a entregar los juguetes? Mónica, Carlito, tú. Dale,
Dale, no. Mónica, es la misma modalidad que se hace cuando ustedes van a la bodega. Los vamos a llevar en caja, de acuerdo a cantidades de juguetes, etcétera. ¿Ya? Es lo mismo, pero nosotros se los vamos a llevar a ustedes, por ejemplo, si son 40, no sé, pelotas, van a ir en una bolsa o en una caja, pero en la misma modalidad, selladito y obviamente sanitizado por fuera, para que ninguno de ustedes tenga problema de contagio, nada de eso. ¿Ya? Como siempre se hizo embolsando la, en uno los embolsa por niños. No contestan yo. Espérense. Ya terminó la reunión. Hola, Feli. Bueno, en este caso, con la confianza, nosotros vamos a hacer todas las bolsitas, las cajas, para que ustedes no se arriesguen y así ustedes pues, estén preparados con su delegado para que haga la posterior entrega con todos los resguardos sanitarios a sus niños, que es lo principal. Hola, Feli. Escuchando más, ¿no? Eso. ¿Alguna otra consulta, chiquillas? Señora Fati Valenzuela, mándemela. ¿Alguna otra duda, chiquillas? Consulta. La pregunta de los delegados, tengo que mandar, si son, tengo los seis con los nombres y apellidos de los delegados, o decir tengo seis delegados. O sea, si pueden enviarlo inicialmente con el nombre sería mejor, pero voy a consultarlo. Pero sería, bueno, usted conoce los delegados, pues no sé, por la María Sol, claro, mandar claro. Como eso, supone que ustedes conocen los delegados, por lo menos. Belinda, le puedo hacer una consulta. Por pasaje, por lo menos. Claro, porque hay algunos que tienen, no sé, pues 20 pasajes, pero tienen 6 delegados que van cubriendo 4 y 4. Eso, lo que tengo. Cintia. Señora Belinda, hola. Gusto saludarle. Señora Belinda, la consulta mía es la siguiente. Yo y don Alfonso somos acá en el condominio. No hay ninguna otra persona. Esos dos, yo y él, le tengo que mandarle el nombre mío y el de él, ¿no es cierto? Sí, pero yo sé que ustedes dos son los de la directiva, así que no hay problema. Ahí y por eso, directamente todas las chicas o el equipo del territorio número 2 le manda la información a Carlos y en este caso ustedes me la mandan a mí. ¿Ya? Ya se lo ve, Linda. Hoy yo me quiero sumar a la palabra de Lorena y decirle de verdad que fue un gusto para mí que pudiésemos tener esta reunión interterritorial, compartir con toda la chiquilla y con Daniel, creo que fue el único varón del T2, y con todo el equipo T8. Eso, y estoy muy contenta de verla, y que se sigan cuidando. Nosotros vamos a estar ahí atentos a cualquier eventualidad. Tenemos toda esta semana para ir regularizando y a cuidarse. De parte mía, un abrazo grande a cada una de ustedes. Igual por... Belinda, un gusto haberla visto también y haber compartido también con los otros dirigentes de los otros sectores. Aquí estoy, no lo pudimos ver. Es una alegría verse en realidad, es como igual cuando entras al colegio. Por primera vez. Un abrazo a todas y que estén todas bien. Mena, llámame. Mena, llámame. Que esté bien. Cuídense. Un abrazo a todas, cuídense mucho. Ya, igual, gracias. Ya, chao, que estén bien. Bien. Chao, Carlito, gracias. Chao, que estén bien, cuídese, señor. Igual usted. Igual, chao. Cuídense mucho. Adiós, señora Patti. Igual, Daniel, gracias por participar en la reunión. Gracias por integrarme. Y el único varón. Gracias, Daniel. Margarita, espero conocerla luego, pues. Sí, pues. Señora Lorna, que esté bien. La señora toda Lisa, la chica del T2 y del T8. Que esté bien. Ahora muchas gracias. La señora Liliana. Ya. Chao. Ya, pues, que estén bien, chao. Hasta luego. Hasta luego. A todas, un saludo. Chao, Jenny, a todas, Luisa, señora Patricia, a todos, Carlito, compañero, a todos. Igual, un abrazo. Igual. Igual.
Igual, señor Belinda, usted, buenas noches a todas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, Jenny. Si está Jenny, cuídense. Chao, un abracito grande. Que estén bien, cariño para todos. Chao, chao. Chao, chao. No queremos salir del Zoom. Así estoy viendo que no se quieren ir. No. Si pudiéramos compartir alguna once por el Zoom, estaría re bueno, pero no se puede. Sí, hacer una segunda mesa interterritorial con tecito. Exactamente. Un par de garrafas, guacha. Chao, Luisa, cuídese. Chao, Luisa. Chao, Margarita Mora. Chao, Carlito. Chao, Margarita Mora. Chao, Uve, cuídate. Cuídese usted, Margarita, un abracito. Para ustedes. Nena, llámame. ¿Ah? A la Jimena, que me llame. Ya no quedamos aquí entonces hasta que nos dé ganas de irnos, ya. Ya, sí, váyanse, pues, está. Los invito a las chicas. Chao, Patricia, cuídense mucho. Igual, todas cuídense. Cariño, abrazos. Chao, cuídense. Chao, también, Pati, cuídense. Chao, todo. Chao. No sé cómo se apaga esta cosa. Arriba. Pati, te escuchamos todo. Nadie te lo dice ahora. Oye, ese pato, ¿de dónde? ¿Un ganso? Es un celular, un WhatsApp. Bueno. Ahí todavía la señora Patricia Olmo, Patricia Valenzuela, que me la estudié, todavía queda. Es que mamá, no sabes dónde salirme del live. Ahí. Cuando aprieta arriba dice cerrar sesión. Sí, pero apreté y no me sale que apreté. No me quiero ir. Pégale un porrazo. No se vaya. No me sale el link. A ver, espera. Hay una X en blanco. Sí, la apreté, pero no me... Al lado del Zoom dice salir, en rojo. Al lado derecho. No, en el lado derecho. Derecho arriba. ¿Cuál es mi lado derecho? El lado que tiene usted. Ve, no me sale. No, arriba. No. En la punta, arriba, en la punta del lado derecho sale salir. Ahí. Finalizar, dice. Sí. Ah, dice cancelar aquí. No le apriete el cancelar. Ah, pero no me sale. La apriete y no me quiero ir, ¿ve? No me quiero ir. Yo voy a finalizar la reunión entonces. Sí, pues no, ¿ya? Lo aprieto y no me sale. Ahí salió. Ahí se fue. Ahí se fue. Ya. Chao, compañero. ¿Nadie más? ¿Estamos los dos nomás? Ya, oye. 24 personas vinieron acá. Ya. Sí, todavía quedan. Después hacemos el tema del informe. Oye, vamos a tener que ver lo del. La Luisa todavía queda y Lorna y Patricia, quedan tres todavía. Sí, pues. Oye, lo que tenemos que ver después es el tema de. Que nos mande esta planilla con el tema más resumido, y ahí mismo sí. Podemos poner el teléfono y el correo, el teléfono de la camioneta y el correo de él. Entonces, la misma planilla. Perfecto. Va todo. Entonces, que diga la camioneta, número de camioneta, el encargado, el coordinador, y cuáles son las funciones que tiene. Y una pura hoja que nosotros lleguemos y se la peguemos la mandemos por WhatsApp a los dirigentes. ¿Cachai? Ya, okay. Con las funciones que cumple, que son como cuatro. Ya, perfecto. Y eso se lo mandamos, ya se lo vamos a pedir ahora. Ya, vale. Ya, ya voy a finalizar.